Perdón. ¿Ya? ¿Cómo? Ya, perdón. Esto es Dejándolo Ir. Eso y nos tenemos así. Que vacilar a Ricardo Rosselló. Nos los tenemos que vacilar. ¿A quién? A él, a Ricardo Rosselló y Nevares. Sí, es que llegó ayer. Dejándolo Ir. Estamos dejando ir la semana porque esto estuvo bien fuerte. La semana, el mes. Nosotros no pensamos nunca que cuando le pusimos el calendario 11 de julio a Dejándolo Ir, iba a pasar lo que nos ha pasado esta semana. Y nosotros tenemos una crisis. Porque ustedes me ven aquí, pero yo no he dormido. Está la cosa difícil. ¿Tú has dormido? No he dormido. Bueno, yo he dormido. ¿Tú qué sabes esa canción? A mí me encanta Paquita, la del barrio. Rata inmunda. Rata inmunda. Animal rastrero. Animal rastrero. Escoria de la vida, maleficio mal hecho. Miren, hoy vamos a hacer unas fajitas. Fajitas que son como de carne y de pollo. Unas fajitas combinadas. Se llaman las fajitas R2. Las R2 porque son dos. Porque son dos. Son pollo. Pollo. Y carne. Exacto. Y res. Gente. Ay, perdón. ¿Cómo? Salud. Nosotros esperamos que ustedes también estén haciendo esto que nosotros estamos haciendo. No necesariamente cocinando, pero nosotros cocinamos para dejarlo ir. Y ese es el proyecto de Bonita que estamos esperando que... ¿Quién es el que nos va a llamar? Bobby Flay. Bobby Flay. Bobby Flay nos va a llamar. Guy Fieri. Guy Fieri nos va a llamar para auspiciarnos porque realmente esto es un proyecto para dejarlo ir. Técnica, puso aquí el área de los ingredientes. Identifique los ingredientes, tenemos estimado señor presidente. Pollo, tenemos steak, tenemos cebollas, tenemos pimientos, tenemos tomates, aguacate, porque vamos a hacer un guacamole, vamos a hacer un pico de gallo y vamos a hacer el pollo y el steak combinados con cebolla y pimiento como fajita. Cilantro. Y ahí es jalapeño para el que sea bravo. Y jalapeño para el que sea bravo o brava. Bravex. ¿Cuál tú crees de todo el mes o de toda la semana que hemos tenido de crisis? ¿Quién ha sido el más bravo o la más brava? Wow. ¿Bravo o brava de verdad? Wow. Para Mayra López Mulero. Aquí están los jalapeños, Mayra López Moreno. Bueno, vamos a dejarlo ir. ¿Tú qué estás haciendo ahora, chef? Estamos tirando el pollito. Oh, en un lado. Hay aceite de oliva en el sartén. Muy bien. Entonces, al otro lado, vamos a hacer una. Aquí ves, lo dividimos. Y al otro lado metemos el estaque. Oh, y no hay problema con que se junten las dos carnes. Lo absoluto. Solamente aceite de oliva, ¿no? Y un poquito aceite de oliva, no. Aceite de oliva nada más. Bueno, le puedes echar mantequilla, pero realmente... Y esto hay que sazonarlo. Hay que sazonarlo. ¿Y con qué usted lo sazona? Aquí lo primero que hay es sal y pimienta, combinado. Muy bien. Sal y pimienta, le echamos aquí a la carne. Oye, eso parece como un guiso de lo que deben estar haciendo en Fortaleza hoy. Ay, perdón. Paprika. Si quieres, pues, paprika, dije. Paprika. Oh, paprika. Ok. Ok. Nos está llamando, mire, el problema de nosotros hoy es que nos está llamando una gente para seguir dándonos información de las diferentes informaciones que están subiendo. ¿Es que está llegando alguien? Sí. Ah, está llegando alguien porque hoy tenemos unos invitados, pero como estos invitados llegaron tarde, pues mire, habrá que esperen. No, pero ponle esa cámara y vete un momento y ahora. Ah, estamos en eso. Hay que, vamos a dejarla aquí. Ya le eché comino, le eché paprika, como dije. Le estoy echando ahora chili powder, como dice el americano. ¿Cómo es? Chili powder. Wow. Ajo en polvo. Otra vez. ¿Tiene comino? Porque huele así como un sal, poco árabe. Pimienta, paprika, comino, chili powder y ajo en polvo y orégano. Y orégano. Okay. Esto es, esto no es orégano. Eso es cilantro. Esto es cilantro. Llegó la invitada. Bueno, llegó la invitada, pero como llegó tarde no puede salir en cámara todavía. Bueno, que te hablo invitada. Estamos en vivo. Estamos en vivo, en Bonita, muy buena. Muy colorida. Tenemos a una de las internautas de Bonita Radio que decidió venirte invitada. Échate por acá para que te vean. Saluda que estás en Bonita. Mira, vamos a hacer pico de gallo. Pico de gallo. Sonia. Estimada señora.
Mire, espera. Hola. Sí, vivo. Hola. Saluda, que estás en bonita. Esto se ve espectacular, colorido. Y vamos a ver cómo sabe. Ah, para que mira, tú veas. Huele bien. Y huele bien. Voy a hacer un pico de gallo. Muy bien. ¿Y el pico de gallo? ¿Cuáles son los ingredientes? Tomate picadito. Ese tomate es del jardín de Fortaleza. Ay, perdón. Ah. Mire, que yo fui pegada. Perdón. Mire, pues sin querer. Y la cebolla. La cebolla, ¿esa es la que hace llorar? Esta ya hace llorar. Ah, esa no estaba anoche en la conferencia de prensa. Cebolla. Espera. Entonces acá. Okay. Tenemos ahí tomate y cebolla ahora mismo. Nada okay. más. Le vamos a echar cilantro. Oh. Esto es el pico de gallo. Pico de gallo. Más nada, cilantro. Vamos a echarle limón o lima. Esto realmente, el limón realmente es el amarillo. Ah, exacto. Eso es lima. Pero y es de Perú. Usted le va a echar un poco. ¿Un poco? ¿Tampoco? No, lo que pasa es que ajá. es mejor que no se le vaya la mano. Ajá. Y después, si necesita más cuando ya esté hecho, pues le echa más. Muy bien. Y sal y más nada. Y ya, eso es un pico de gallo. Wow, si quieres bien. Echarle jalapeño, pues se le echa. Pues, ¿qué tú crees? Porque mira, hemos decidido que estos son los jalapeños de Mayra López Mulero, porque ha sido la más brava en todo este mes. Así que bueno, pues, órale, manito. Eso ustedes es. Saben que yo soy mexicana en la otra vida. O sea, para mí México, y es en serio, dejándolo ir. Es bien importante, es como si yo fuera mexicana, así que para mí esto es como estar en la cocina de mi amiga Sara Loveras, que si Sara está por ahí por la red y me ve, me dice, pero mírala, usted cree ella, así que bueno, pues sí, Sara. Guacamole, tenemos aguacate fresco. Ese aguacate es puertorriqueño. Ese aguacate es del país. Qué rico. De este país. Entonces, wow, qué chévere. Bueno, qué bien. Aguacate, ajá. Lo echamos ahí. Okay. Y ahora empezamos a machacarlo. A majarlo. Te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿A quién tú estás matando ahí cuando tú machacas eso ahí? ¿O a quién tú estás tratando de dejar ir? Yo trato de dejar ir. Uh-huh. Ah. ¿A quién? Pero tranquilo, que no te vaya a dar un ataque al corazón. Ayer lo tenía de frente. Ah, él estaba en la conferencia de prensa en Fortaleza. Y, okay. y la verdad que mi respeto a los fotoperiodistas, a los técnicos, porque tener a una persona así, mientras habla lo que estaba hablando y no poder darle un... No, tranquilo, que estamos dejándolo ir. Inhala, exhala. Bueno, oye, ¿hay alguien en la red que nos pueda dar unas terapias también de eso, de yoga, de inhalar, exhalar? Inhala, ¿cómo es? Inhala, tensión, exhala. ¿Y cuál es lo que tú exhalas? Ahí está. Esta técnica nuestra de Alemania. Anger management. Hello. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Pero inhala tensión, exhala paz. Mira, con permiso. Zen. Ok, perdón. Ya tenemos el aguacate majado. Y a esto es el mismo procedimiento del pico de gallo. Cilantro. Ok. Y cebolla. Y usted quiere echarle tomate, le puede echar tomate. Pero como ya tenemos el pico de gallo... Pues sí, no, le eché tomate. Y también esto lleva uh-huh. limón y sal. Y el limón, daré la receta puertorriqueña para que no se ponga prieto. La lima, exactamente. Para que no se ponga negro. Para que dure más. Para que se vea más bonito, más tiempo. Exacto. Aquí tenemos el limón. Echamos más. Entonces, a esa carne y ese pollo que se está haciendo ahí, usted le va a echar... pimiento verde y cebolla. ¿Y por qué ese pimiento? Porque ese es del país, de este país. De este país. Muy bien. Entonces eso lo deja ahí. Parece que hay muchas cosas en el sartén, pero no se preocupe porque eso se va a mover. Eso baja, ¿verdad? Entonces un poco se macera, es como le llaman. Se macera. Va, como le dicen a los compañeros de allá de La Habana, se macera. Dios mío, tú ves. Mire. Maceira habló hoy. Pero usted ve, mire, nosotros estamos dejándolo ir. Entonces, cuando yo hablo de macerar, la compañera trae Maceira. Mire, no. Anthony Maceira no está en este convoy. Gracias a Dios. No, menos mal. Esto se nos perdió por ahí. Ahí lo dejamos. Van a haber cambio. Ya tenemos. Entonces. Tenemos el pico de gallo hecho. Tenemos el guacamole hecho. ¿En proceso o está hecho ya? Hay que echarle sal.
Dios mío, los, mire, aquí no puede haber un hipertenso, yo soy hipertensa. Este le echa un sal ahí como para matarme. No, hombre, no, eso es terrible. Entonces eso lo deja por ahí, que se marine en el mismo. Ok. Tú me sigues. Ya no hay que echarle más limón. No, lo probamos ahorita y si necesitamos, pues le echamos. Y entonces, limón. Hablando de ingredientes, ¿quién es el limón que queremos dejar ir de esta administración? Yo empezaría una por sola oportunidad. Yo empezaría por Ricardo. El gobernador. Solamente. Es que, mira, nuestra técnica es problemática, como las periodistas que van allí a donde es José Emilio Rodríguez, sí, a las conferencias de prensa. Aquí hasta los técnicos son problemáticos. Otro limón de esta administración. Mire, yo cuando me criaba, si a mí me agarraban diciendo semejante barbaridad, no me hubieran perdonado. Es cierto. El gobernador lo menos que puede hacer es irse. Irse, ok. Pero ¿cuál es otro limón? ¿Cuál es otro limón? Otro limón, Fernando. ¿Qué es Fernando? El gobernador. Pero es que Elías Fernando. Usted no sabe quién es Fernando, compañera. Elías Fernando no ha salido todavía. ¿Quién? O sea, Elías Fernando Sánchez y Ponte no ha salido públicamente. ¿Que no ha salido en dónde? Otro limón. Yo voy a postular a Ricardo Gerandi. Eso no es un limón. Es un limón. Es un limón. Sin lugar a dudas, es un limón. Ok. ¿Qué es un tomate? Pero porque ustedes se ríen. Pero es que mire, si vamos a hablar de ingredientes y vamos a dejarlo ir. ¿Cómo? Que nuestra técnica dice que Rivera Marín. ¡Ah! Yo tengo un cuento de Rivera Marín. Este cuento es bueno. ¿Pega o sin pega? Sin pega. Mire, el martes Rivera Marín se iba para Washington y estaba bien asustado. Miércoles. ¿No se llevó ahí? Sí, se fue. ¿Ustedes saben a qué hora llegó al aeropuerto para que nadie lo viera en el aeropuerto? A las 4 de la mañana. Y se encerró así, encerrado en el salón de los gobernadores para que nadie lo entrevistara. Ay, Cristo amado. Yo estoy dejándolo ir. Eso era un chiste. Eso es un buen secretario. Pero es verídico. Es un chiste, pero es verídico. Entonces, saludos a todos los que están conectados en mi watch party. Tengo aquí a Raquel Borges. Raquel, un abrazo. Nos manda saludos a Manuel Caraballo, Carmen Arraiza. ¡Ea, rayo! Javier Palancar, que nos está viendo directamente de Madrid, España. Salud a Carmen Arraiza. Nafi Torres y Ernesto Teto Carrera. ¡Ea, rayo! ¡Ea, rayo! Por aquí está todo el mundo. Espérate, que yo seguí hablando. Rolo, ya lo dije, Rolo. Miren, y otra cosa. ¿Y quién es el aguacate de esta administración? Pero el aguacate está hecho. Ajá. Está para hoy. ¿O está para mañana? No, este aguacate está para hoy. Está pasado. Porque un aguacate que no está para hoy es el de Hacienda Nuevo. Ese está bendito sea Dios, la verdad. Él estaba ahí en la conferencia de prensa. Él estaba en la conferencia de prensa. Miren, estaba frente a mí. Así. Estaba sentadito. Ese muchacho le dio ese trabajo. Y cuando vino, salió, se fue el gobernador. ¡Fua! Salió más rápido que ligero. No, claro. Ninguno habló con nosotros. Si tú eres una persona, tú eres un profesional o una profesional, y tú estás en la finanza y en la contabilidad y todo eso, y te ofrecen el puesto de ser el Chief Financial Officer, el CFO del gobierno de Puerto Rico, eso debería ser una razón para celebrar, que mira, llegué a la cúspide. ¿Cómo se sintió ese muchacho cuando le dijeron, mira, te tengo este oferta? ¿Esto es un peñón que tú me estás pegando? No, yo estoy preguntando en serio. Pero es que yo no estoy ahí, porque cuando yo era periodista... A mí me llaman a ofrecerme Hacienda y salgo corriendo. ¿Dónde es que estaba Ricky que me voy? Ricky se baja y yo me monto. Lo que pasa es que... ¿O tú te quedas? No, yo me voy. Pero ese pobre muchacho, o sea, que tú crees que ese es el aguacate que está para mañana. Pero ¿cuál es el aguacate que está para hoy? Mira, el está aguacate ahí. Que estaba para antier. Ajá. Para antes de ayer. O sea, ajá. Eso es para botarlo ya. Ajá. O para hacer de eso. Ajá. ¿Cuál? No me atrevo a decir. Oye, porque qué interesante que en este dejándolo ir no tenemos mujeres que querramos esbaratar. Porque podemos hablar de Julia Keller en un momento. Bueno, 30 segundos vamos a hablar de Julia Keller. ¿Qué es Padilla la que está corriendo la...? ¿Qué Padilla? La... Ah, no nos vengas la a pegar. La PNP, la Padilla, la que está cobrando su
retiro. Migdalia Padilla, Migdalia, bendito, Padilla. Pobrecita, por si eso es de Santa Juanita. Oye, Bayamón. Me preguntaste ahorita quién era los bravos o brava de este momento. Soela, oh, pues ese es para Soela Boy, mira Soe, un poquito de jalapeño, que te va a hacer falta. Soela Boy no les aceptó las disculpas al gobierno. No, y se fue corriendo y dijo, yo lo voy a pensar. Eso le quedó mal. ¿Ah? Mi Mallita. Ah, Mallita salió corriendo también. Ella tiene que ir, perdón. Así no se puede pedir esta vida. Esta vida no se puede pedir ahora mismo. Está bien lejos ahora de eso mismo. Entonces, déjame mirar el aguacate. Sí, yo creo que déjame mirar el aguacate. Está, déjame ver quién más está por ahí, porque está todo el mundo, mira, está todo el mundo en el vacilón, la verdad es que no, así no se puede. Saludos, está por ahí Víctor Raúl, Carmen, Carmencita Tita Camacho, dice, ofrezco mi cocina cuando quieran. Muy bien. Buena. Vamos a cogerte la palabra, así que mucho juicio. Jordi Lizarri, yo que creía que dejándolo ir se refería a la renuncia del gobe. Jordi, no estés pegando esos bellones, que nosotros no podemos pregar con eso todavía, eso ni es ahora. Marines, vengo a México, lindo y querido. Pues claro, porque me... México, lindo y querido, oh. Si muero lejos de... No, no, así no se puede, yo les digo... Mire, esta casa es Edna Rivera. ¡Wow! ¡Qué linda cocina! Bárbara Pérez. Saluda a Bárbara Pérez. ¿Y a quién? Anairán del Valle. Maridelsa está por ahí. Dice, Medicaid o Riquiquiquiquiquí, acá van a acabar contigo. Sí. Hola, no, Pérez, desde Virginia. Zuleika Natali está por ahí. Un abrazo de Bernardo desde Nono, Mar. ¡De Nerio! ¡Merce! ¡Quiero! ¡Merce, Goico! ¿Cómo sí. estás, Merce? Si podamos hacer un asado, hablar de política. Allá son las elecciones en octubre, la cosa está caliente. Pero a que Macri no tiene un chat. ¿A que Macri no tiene un chat? A que Cristina sí tiene un chat. ¡Ah! ¿Y Cristina qué debe estar diciendo? ¡Pero vos, Ricky, no eres pelotudo! ¡Ese boludísimo! ¡El boludísimo! Usted me llama a mí acá. Le decimos todo lo que tenés que hacer para que no sea agarrado. ¡Boludo! Y de boludece ahí en Puerto Rico. No sé, son unos principiantes. Son unos principiantes. Están echando como un quilombo. Mire, realmente nosotros teníamos que dejarlo ir porque quizás ha sido la semana más intensa que yo he vivido en el periodismo en los... yo tengo muchos años en este trabajo. Voy a hacer una pregunta seria. Ajá. Tú eres una periodista de tanta experiencia. Aquí es que se pone la acusación. No, voy a hablar una pregunta seria. Dígame. ¡No manches! ¿Desde cuándo no hay un escándalo en Puerto Rico de esta magnitud? No, perdóname. En términos políticos. Desde... que Sánchez Vilella le dijo a Luis Muñoz Marín, ¿sabes qué? Yo me voy a casar con Janet. La secre. Desde ese día no había un escándalo de esta naturaleza, y eso no fue un escándalo, bueno, un escándalo en el momento histórico, ¿verdad? Porque obviamente era un gobernador que tenía una esposa y se enamoró de otra persona. Y eso, nosotros podemos pensar que es un escándalo, porque en aquel momento lo era en la sociedad que vivíamos. Pero de esta naturaleza de chats misóginos, de chats homofóbicos, de, como yo decía ayer, de que denota un asunto de carácter de un gobernador. No, pero no hablemos muy en serio porque se supone que lo estemos dejando ir. No, dejando ir. Un saludo a Edna Meléndez, Edna, que siempre está conectada. A mi tía Tere Goico, que está conectada. ¡Anda! Titi Tere. Desde Greenville, Michigan, conectada con tío Manuel. Titi Tere, te queremos, pero yo quiero preguntarte, ¿cómo es eso que vive una puertorriqueña en Michigan? Explícame, porque eso debe ser un frío. El frío, ¿no? Yo estuve por ahí en febrero, hace frío, pero ellos están lo más contentos. Ellos están... Pero ellos son de los que se fueron para volver, que no quepa duda. Pero mira lo que dice Maridelsa, ¡arriba, huevones! ¡Híjole! ¿Pero qué pasa? No se pongan con esas cosas. No manches, el hombre canta. Dice Víctor. Fue sin querer. Sí, no. Bueno, mira, Kimby, te demos una llamada, te quiero, pero bueno, que ya mismo la ponemos. Ali, Isabel Figueroa está conectada, Ali. No, la verdad que estamos. Jaime de Santiago.
Maridelsa dice, Sonia y tú juntas. Ay, Dios mío, miren, no se pongan a estar hablando de las cosas que usted no sabe. Sonia es una amiga internauta. Bendito sea Dios. Un saludo a Lucas, que nos está viendo en el enorme Argentina también. Ese es el... Lucas. Yo pensaba que era Lucas de allá. Perdóname, voy a buscar aquí. Aquí está. Salud. Un beso de mom. Ay, Merce. Merce, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Orlando Franco, yo lo conozco. No manches, Orlando. Así no se puede pedir la estadidad. Orlando Franco, yo lo conozco. ¿Ah? ¿Tú lo conoces? Sí. Orlando Franco, que parece que va a votar por una candidata a la gobernación. Ay, no, perdón, no vamos a hablar de eso. Déjalo ir. Carmen. Vamos a hacerle alguna pregunta a Sonia. Sonia, pasa por acá, Sonia. Está picando ahí. Pasa por aquí porque yo tengo que... ¿Qué hice? No, pasa por aquí que te toca a ti el turno porque... Vete por acá. Vete por un break. Vete por allá. Vaya por allá. Va a pedir la comida. Usted la pinche de cocina. Pinche huevo. ¿Qué? Hola. Sonia, bienvenida a la Cocina de Bonita Radio. Padre. Gracias. ¿Para dónde tú te fuiste? No, yo estoy aquí tranquila. Está, porque, está, la, usted de golpe con una copita. Acuérdense que yo he sufrido mucho en esta semana y necesito como unos espacios. Ha sido muy intensa. Mira, pues vamos a hacer unos, Sonia, ya que estás aquí, vamos a preparar dos taquitos. Ok. Dos fajitas realmente. Voy a buscar aquí unos utensilios. Vamos para el plateo. La compañera se pone técnica inmediatamente. La gente de Barrio Obrero son así. Tengo lo que no tiene esta administración, las manos limpias. Servilletita, estamos listos. Agárrate a una tortilla, le pones guacamole y a la otra salsa agria, crema agria. Pero para acá, déjame. Ponlo por ahí. Miren esto. Un espectáculo. Por aquí, te la pones por ahí también. Por acá también. Ahí la tenemos. Ahí está. Es un guacamole hecho ahí. Hecho en casa. Le pones un poquitito a uno y al otro le pones el para hacer unos distintos. Un poquito a uno. Y entonces. Crema agria. Crema agria o. Crema agria. ¿Qué personaje puede ser crema agria? Oye, ¿qué personaje puede ser crema agria? ¿Te puedo nominar a alguien? Sí. Jennifer. Esa es buena. Vamos a poner un poquito de la carne y el pollo a cada uno. Uf, eso es poquito. Bueno, un poquito sí, pero se me fue la mano. Una tajada. Pero eso está fuerte. Mira. Nice. Oye, pero qué bien. Entonces. Mira, Maridesa a mí lo dice por problemáticas que sufre. Tú no sirves. Vamos a echar. Vamos a buscar más jovencito. Oh, pero mira, pero yo voto porque Sonia, que no está huele rico. Pico de gallo. El pico de gallo. Wow, qué lindo. Huele rico. Le ponemos piquito de gallo. Rico. Yo voto porque gallo. Sonia lo pruebe. ¿Y por qué no lo pruebas tú que este tiene una salud? Yo lo pruebo. Y mira, un poquito de queso. Okay. ¿Limoncito por el lado? Limón ya tiene, pero le puede echar todo. Te digo una cosa, está internauta nuestra, son bien gente. Limoncito por el lado. Fuera de plateo. Mira, Virginia dice, oye Carmen, déjalo ir, contéstame si el gobernador renuncia. Él pierde todos sus derechos y le escolta. Mira, lindo. Si tú supieras que no. ¿Que no renuncia? Que no, que si él renuncia, pierde todos sus derechos. No pierde todos sus derechos, él sigue siendo un ex gobernador, se lleva la pensión y renuncia a la escolta si quiere. Y a juzgar padre por hijo, no va a renunciar a la escolta. Así ok, pues vamos a hacer la pregunta de otra forma. Si no renuncia, ¿usted cree, a base de su experiencia, que termine el término de 4 años? No, estoy segura que no termina. No llega. Okay. Y yo, no sé si, yo pensaba que no llegaba el 2020, ahora no sé si llega a septiembre. ¿Cuál es nuestra apuesta? Tenemos una apuesta que no vamos a decir. Bueno, lo que llegamos al 2020, miren esto, qué maravilla. Oh. Qué maravilla, ¿lo ven? Súbelo para atrás. Más para atrás. No, súbelo. ¡Subo! ¡Ahí! Éxito total. ¡Diablo, rayo! Yo no sé si está bueno. Bueno, compañera, hay que probar esto. Venga para acá. Hay que probarlo. Para acá. Estoy viendo carne. Ah, mira. Ahora viene el momento de la verdad. Pero yo lo que quisiera es que si yo lo voy a probar, usted
ustedes le pongan un poquito de pique, pero de pique no te va a matar. Porque mire, aquí quieren matar a uno, ¿sabes? Aquí hay una variedad. Aquí están como matando a uno como anoche en Fortaleza, que me querían matar. Ese. ¿No puede ser rojo? ¿Cuál usted recomienda para los paladares que no son tan intensos como los de carne? ¿Te gusta el habanero? Ay, mire, pero mira esto. ¿Eso es problemática? No, a mí no me dé eso, que eso lo venden en la farmacia. Bueno, pues quieres el... Eso es muy fuerte. Con la estadida viene esto, tabaco con lo que es. ¿Tiene alguno que no sea de eso? Aquí, mira, garlic pepper. Ok, dale, un poquito. Okay. Yo lo voy a echar a este. Ok. Entonces, ¿y tienes a este? Ese es el que tiene... ¿Tiene guacamole? Este es el que tiene guacamole. Ah, pues sí, déjeme probarlo. Y yo espérate. ¿Cómo es que se llama mi amiga, la que prueba en... Ay, Dios mío. En Food Network. Las amigas mías que prueban en Food Network. Ay, que ellas me encantan. Ellas todas son tan chéveres. ¿Cómo es que se llama? Se los olvidó otra vez. Ya mismo yo les digo, lo voy a probar. Ey. Vamos a otro ñaki. Vamos para otro. Otro ñaki. Acérquense, que vamos por ahí. Wow. Déjalo ir. Lo dejo ahí. Lo voy a dejar ahí. Gente. Bueno. Esto quedó espectacular. Esto ha sido excelente. Nosotros casi siempre comemos en la mesa, pero ahora hoy vamos a comer aquí. Porque realmente este es nuestro gremio. Nosotros no tenemos chat. Ni en Telegram, ni en WhatsApp, ni en Sign, ni en Grindr, nosotros no tenemos chat. Nosotros tenemos esto. Y ahora cuando se acabe, nosotros vamos a hablar del prójimo, de la prójima. Démela ahí. Ahí está. Ya. Y del que se meta. Gracias por estar con nosotros, dejándolo ir. Compartan los contenidos de Bonita Radio. Muy bien. Acuérdense que está Qué Palo en Noticias a las 5 de la tarde con Carmen Enid. Noticias con café. Ah, 7 de la mañana, lunes y viernes. Tenemos también hoy el punto eres tú todos los jueves a las 5 de la tarde. Tener más de una milla al mediodía con este servidor. Pretexto deporte los jueves al mediodía. Y una, dos veces al mes, la milla extra, que la última fue con el gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Está hablando de que fue luchador olímpico y todo. Imagínate tú, Aníbal. Bueno, lucha olímpica. Aníbal. ¿Te acuerdas? Ok. Entonces, hay otra cosa, que por ahí viene un programa nuevo, el 8 de agosto, Generation Gap. Generation Gap, con este servidor también, una discusión generacional. Ahí va a invitar a Maceca. Porque aquí le dicen que la culpa de este gobierno son de los millennials. Mira, vamos a tener una millennial, un Generación X, Anthony Maceira va a venir de invitado para decirnos quién es Yamil Curín. Ay, perdón, pero espérate, pero si es que en verdad no sabía quién es Yamil Curín, nosotros lo instruimos y él dijo que él quería estar en el primer programa. Exacto. Ay, antes de irnos. ¿Cómo? Quiero, primero que nada, pedir perdón. Yo no vuelvo a ocurrir. Perdón. Ponme a... ¡Ah, eso es rata! ¡Rata inmunda! Gente, éxito. Nos vemos el lunes en Noticias con Café a las 7 de la mañana. De verdad que lo dejamos ir. Técnica, lléveselo. Muy bien.